Capítulo 4 de las leyes de la ética de Maimónides. Dice Rambam, alajá 1. Oil, veyot bari besolami derke Hashemu, shalei efshar shavino yedad avar mi idiat abore, bujole. Lefijach tzarich learjik adam atzmo midvarim ameavdim et aguf. Uleanig atzmo medvarim amavrim veamachlimim. Bien. Dice Maimonides, por cuanto que el cuerpo esté sano y entero, es de los caminos de Dios. ¿Qué significa de los caminos de Dios? Respuesta, no podés entender y conocer nada de la sabiduría del Kadosh Baruj Hu cuando la persona se encuentra enferma. La persona está enferma, no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene nada. O mucha gente con enfermedad hizo grandes cosas, ¿sí? No decimos que no. Pero en forma general, dice Maimónides, cuando la persona está enferma, entonces le va a costar mucho conocerlo al Kadosh Baruj Hu. Entonces mantener el cuerpo sano es una forma de... No es acercarnos a Shem, sino que es un medio para un fin. ¿Está bien? O sea... Cuando uno hace ejercicio, está haciendo que su cuerpo esté sano, ¿para qué? Para poder servirlo a Hashem. No vivo para hacer ejercicio. No vivo para hacer ejercicio. Sino que lo hago porque eso me ayuda a que el cuerpo esté sano y de esta forma me va a resultar mucho más fácil conocerlo a Hashem, servirlo a Hashem, hacer su voluntad, etc. O sea, es un medio, no es un fin. Es un medio. Por lo tanto, la persona tiene que alejarse de las cosas que hacen perder a su cuerpo. O sea, lo que nos hace mal. Y conducirnos por las cosas que le hacen bien al cuerpo, le traen salud. Y estas cosas son... Dos puntos. Leolam lo yohal adam el akeshu raev. Primera alajá. Anótense la grande en el cuaderno. Coman cuando tengan hambre. 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 Estamos hablando de hambre ahora. Hambre no es en la cabeza. Hambre es en el estómago. Hambre no es cuando pasas al lado de la panadería. Sino hambre es cuando no hay lo que comer. Cuando sentís que alguien te habla desde adentro. Eso es hambre. ¿Qué decís? No dijimos hambre que te comes cualquier cosa. Digamos que la persona siente hambre. Si no es que uno está desesperado por comer o que... Uno tiene hambre, que coma. No es que, uy, son las 8, tengo que comer. Hoy son las 5, tengo que comer. Uy, pasé al lado de Ángel, tengo que comer. No. Son la 1 y no tengo hambre, no como. Exacto. Exacto. Almuerzo. Sí. Según Maimónides, es así. Come cuando tenés hambre. Bueno, entonces no como. Sí, porque el cuerpo se acostumbra, según lo que vos haces con él, a que sienta tal forma o cual otra forma. Sí, pero lo correcto es que es escuchar. Otra vez, es difícil en el día a día como nosotros vivimos, decir, bueno, como cuando tengo hambre. Pero es correcto. ¿Qué significa acostumbrar el cuerpo a? Si hoy hiciste ejercicio, necesitas tomar más agua que si no hiciste ejercicio. No, yo me acostumbré a tomar 4 vasos de agua nada más. No, hoy necesitas 8. ¿Está bien? Entonces... el acostumbramiento es acostumbrarse a escuchar el cuerpo y tratar de entender qué es lo que el cuerpo está necesitando. A veces tenemos sueño y pensamos que tenemos hambre. Por ejemplo, a veces tenemos hambre y pensamos que tenemos sueño. ¿Nunca te pasó? ¿Soy yo el único problemático? Bueno, puede ser. A veces sentimos que no tenemos fuerza, entonces tenemos que comer. ¿Quién dijo por no tener fuerza entonces? Porque tenés que comer. Quizás está pasando otra cosa.
O sea, aprender a escuchar un poco qué es lo que el cuerpo nos está diciendo. Y no que sea una cosa tan mecánica como, bueno, llegó la una, tengo que comer. ¿Cómo? Del tipo de comida ya hablamos la vez pasada. Veloiste, el akeshutzame, y la persona la tome. Cuando tiene sed, el Kaushu creó un sistema fabuloso para hacernos acordar cuando tenemos sed y cuando tenemos hambre. El cuerpo te lo pide. Muy bien, es verdad. Pero podés, pero sentís también que tenés sed. Sí. Sentís los labios secos, sentís la garganta seca. Está bien, pero es verdad lo que decís. Uno tiene que tratar de acostumbrarse un poco más según la naturaleza del cuerpo. Eso es lo que Maimónides nos quiere enseñar. Estar más atentos a la naturaleza del cuerpo. Entonces, imagínense si ayer uno hubiese hecho no nos hubiese dado el sentido del hambre o de la sed, ¿qué pasaría con nosotros? Nos moriríamos de hambre. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que tenés hambre? Si no tenés un sistema que te avisa. Yo más de un shiur conté que en invierno llega una gran cantidad de ancianos a los hospitales con quemaduras en sus manos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Muy bien. A una edad determinada se empieza a perder la sensibilidad en las manos. Y el frío te hace perder también la sensibilidad en las manos. Entonces vos de repente llegás del frío a tu casa. Vos sabés que hace frío. Sentís las manos que están heladas. ¿Y ahora qué haces? Abrís la canilla de agua caliente. Ahora, cuando abrís la canilla de agua caliente, hasta que tus manos sienten el calor, tarda un tiempo. Y si tu sensibilidad es menor todavía, el tiempo que tarda es mayor. Y no te diste cuenta, ¿qué te pasó? Te quemaste. Te quemaste. Entonces Hashem nos hizo el hambre, ¿para qué? Para sentir. Este es el momento de comer. Te hizo la sed, ¿para qué? Para sentir que este es el momento de tomar. Te da ganas de ir al baño. A veces es el momento de sacar cosas del cuerpo. O sea, cada cosa te avisa. No tenés que adivinarlo. Te avisa. Lo que depende de vos, tenés un aviso. Lo que no depende de vos, entonces el corazón late Baruch Hashem todo el tiempo y no necesita a nadie hacerle acordar que lata. ¿Está bien? Respiramos, no hace falta acordarse de respirar. Es algo automático. ¿Está bien? Pero Hashem hizo esto para que lo utilicemos. Ve al Ishene que va filo rega y la persona no se aguante de ir al baño ni siquiera un momento. Siente que ir al baño, que vaya al baño. No hace falta aguantarse, no es bueno para el cuerpo. El acolzman etraglav y amod mía. Si en el momento la persona siente que tiene que orinar, que vaya al baño, que no sea una historia de me aguanto, no me aguanto. No, anda. No sé si Maimónides se refiere a que al segundo tenés que ir, pero en forma general la persona necesita ir al baño, que vaya al baño, que no espere. Sí, conozco gente que tiene negocios y cosas así que no pueden dejar el mostrador, entonces se aguantan de ir al baño todo el día. Se aguantan de ir al baño todo el día. Cuando entra un conocido, quizás a saludar o a comprar algo, espérame acá un segundo, va al baño y vuelve. ¿Sí? No es el camino. El camino es que la persona tiene que ir al baño, que vaya al baño. Bueno, demoraste un minuto, tres, cinco, 10, bueno, o sea, pero que la persona se conduzca un poco más según la naturaleza de su cuerpo, su organismo. Lo y ojalá dama chetitmale. Esto que dije recién no lo vimos, ¿no? Que la persona no coma hasta que se llene su estómago. El efjot como revi misvato. Que la persona que no coma hasta que se sienta lleno, sino que coma un cuarto menos. Un cuarto menos. O sea, deja un cuarto de tu estómago vacío. ¿Cuánto es un cuarto de tu estómago vacío?
No sé. Pero lo que sí sabemos es que si yo como un plato de este tamaño, de esta cosa, me llena. Y si como dos, entonces me super llena. Come un poco menos. La idea es comer un poco menos. Sí, hay dos formas en las cuales sabemos que estamos llenos. Una es por la presión que hace la comida en el estómago. Y la segunda es porque el estómago le da al cerebro la orden de estoy lleno. Ahora, el segundo caso del estómago que le da la orden al cerebro tarda más que el tiempo que el estómago lo siente en forma muscular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te llenás porque llenaste tu estómago, todavía el cerebro no recibió la orden, que ya está lleno, no necesita más. Entonces seguís comiendo cuando todo eso ya no lo necesitas. 20 minutos. 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos doble problema, porque comemos rápido, ¿sí? Comemos generalmente rápido y en cantidad. Si comeríamos menos y en más tiempo, entonces el cerebro empieza a entender las cosas más rápido. Y te das cuenta, ya está. Termina. Y es... Sí. Okay. Entonces, la idea, uno de los problemas que te iba a decir, tenemos en Shabbat, ¿cuál es? Es que las cantidades están menos limitadas. Vos sabés que venís acá, sabés que te llenás un plato a una medida determinada, que esto es lo que tenés frente a tus ojos, esto es lo que hay para comer. Te puedes decidir, bueno, pongo lleno el plato, ya está. Ahora en Shabbat, ¿qué pasa? Generalmente siempre hay una sorpresa extra que no sabías que estaba. Comemos pan sin limitación. Y las comidas también es sin limitación. No es que te llenas el plato y ya está, sino que seguís y seguís y seguís. Entonces, pues terminas mal, que te sentís mal, que no tenés fuerza, que esto y el otro. Jabal. Después a dormir. Sí, ya hablamos de eso. Entonces, jabal. En Shabbat también. Lo correcto sería que agarres el plato. Te pongas lo que quieras comer en el plato. Cortes dos pedazos de pan. Y ya está. Y no sigas dando vueltas. Repetimos una vez, dos veces, tres veces. Después te sentís mal. Si me trajiste, sí, si no, no. Gracias. Después nos sentimos mal y... ¿Para qué? No tiene sentido. Pues te pones de entrada en el plato lo que necesitas. Te jurás, Billy Nether, que no vas a volver a repetir. Y ya está. Velo ishtema in betoch hamazon ela meat vemazug beyain. Entonces dice Maimónides, el agua tomalo, no lo tomes mezclado con la comida. ¿Sí? No comas mientras, no comas y tomes al mismo tiempo, sino que por separado. Generalmente no, es preferible tomar antes de comer y después de comer tratar de no tomar. ¿Por qué? Porque no es un tema atascado. El cuerpo utiliza para absorber los líquidos y para absorber los sólidos dos sistemas distintos. Y cuando los mezclas, haces problemas. Exactamente cómo funciona no me acuerdo. Lo sabía en algún momento. Los ácidos que utiliza el cuerpo para disolver todo el asunto. Pero eso es básicamente, estás mezclando dos cosas que no son compatibles. El cuerpo no sabe lo que hacer con los dos al mismo tiempo. Entonces, problemas. Uno se va a disolver de la forma equivocada. Sí. No dije que te pongas hielos en todas partes, sino que trata de tomar antes. Y después comes. Se comió y fue la comida, pero la comida no está tan hidratada, por eso no es
Ok, entonces, necesitas tomar, toma. Sí, ¿Qué te me puedo hace daño. decir? En forma ideal, no es bueno, dice Maimónides, comer y tomar al mismo tiempo. Cada uno que busque la forma. Si hace mucho calor afuera, ¿para qué vas a comer carne? Mejor comer una ensalada y ya está, no necesitas comer carne. Entonces, generalmente el cuerpo te pide solo según la temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas comer y qué es lo que no necesitas comer? ¿Sí? Algo pesado cuando hace calor, el cuerpo no lo necesita. No lo quiera. Cuando hace frío, sí quiere algo más pesado. Chocolate todo el año, no importa. Ok, y dice incluso Maimónides del agua tomarlo con un poco de vino. Sí, tomar un poco de vino, pero no hace falta, no hace No, falta. No hace falta. el vino se vino. Pero no Pero dice. igualmente nuestro vino, el vino de Maimónides no es el mismo vino. Dice ¿Por qué dice mezclar el vino con agua? Porque ellos tomaban vino puro. El vino que nosotros recibimos ya viene mezclado con todo tipo de Pero el vino cosas. mezclado con un poco de agua. ¿Sí? O el agua con un poco No, de pero vino. dice que es bueno Dice el tomar. agua con un poco de vino, pero no dice las proporciones. Dice que es bueno tomar una copa de vino. Pero espera, nos estás contando el final de la película. Déjalo terminar. Nos estás contando el final de la película, tranquila. Que se etgira mazón y tekelo y meav, cuando la comida empieza a ser, ¿cómo se dice? Litakel. No, 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 no. litakel. Sí, y cool, manéjate y cool. Digerirse. Digerido. Cuando la comida empieza a digerirse en el meav es en el intestino, que en ese momento tome todo lo que la persona quiere tomar. Cuando la comida empieza a digerirse en el intestino, entonces ahí toma todo lo que quieras tomar. Sí, depende de lo que comes, si es una ensalada, frutas, así, en una hora ya está todo en el intestino, quizás menos tiempo, y empieza a digerirse. Si es carne, esas cosas, dura más, 4, 5, 6 horas, ¿eh? 5 horas. 4, 5, 6 horas. No todos somos el Maimónides, entendemos lo que dice Amazon. Y que la persona no tome demasiado, no tome demasiado, incluso cuando ya se digirió la comida, ¿sí? No hay que tomar por tomar. Hay todo tipo de teorías que tenés que tomar 3, 4, 5 litros de agua, no sé cuántos litros de agua por día. ¿Sí? 2 litros de No, agua. ocho vasos. ¿Cuántos litros de sangre tenés en el Ocho cuerpo? vasos. Cuatro. 4 o 5 litros de sangre. Cinco, dice. Tomar 2 litros de agua, quizás un poco mucho. Otra vez, hay todo tipo de ideas. Maimónides básicamente te dice, tenés sed, toma, no tenés sed, no tomes. Está claro, si hace calor, estás al aire libre, etcétera, el clima es así, el clima es asá. Hay todo tipo de parámetros. Pero básicamente no hace falta ahora, estás en pleno invierno, no estás moviendo tu cuerpo a ningún lado, que tomes 2 vasos de agua. Si todo lo que tomamos de más, el cuerpo algo tiene que hacer con ello. Tiene que eliminarlo, ¿sí? Y es trabajo extra. ¿Para qué? ¿Hace falta? Hacelo, no hace falta, no lo hagas. Tu cuerpo te pide tomar, toma, tu cuerpo no te pide tomar, no tomes. Estás en un clima seco, que entonces el cuerpo pide menos o no sé qué. Bueno, está bien. Tené conciencia y toma. Como yo que voy por mi quinto vaso hoy, ¿no? Del shiur. Lo preparan un agua tan rica ustedes que no me puedo negar. Dice Maimónides, no te sientes a comer hasta que no vayas al baño antes. Fíjate, tenés que ir al baño. Anda al baño con calma, con tranquilidad. Después come. No hace falta que comas y tengas que ir al baño al mismo tiempo. Si el cuerpo no le hace bien eso. Anda al baño y después come. Dice, es bueno, antes de empezar a comer, que el cuerpo haga un poquito de ejercicio. Maimónides habla de caminar. Antes de comer. O sea, camina un poco, que tu cuerpo tenga un poco de temperatura. Pero ahorita que me Y estaba dando después, cuenta. sí, ¿por qué no? No es un ejercicio. Caminar un poco. Sí, anda hasta la otra punta del majón y vuelve. No sé. Una vez en la No sé, una vez, 2 veces, que el cuerpo no esté frío para comer.
Si el cuerpo está frío para comer, entonces toda la digestión no es buena. Hoy hace melajá. Hoy te aguea, veyegiajer. La persona está trabajando. Sí, está en movimiento. No hace falta que camine ahora. Sí, ya está haciendo su trabajo, eso es un ejercicio. Ya está. Claro, el dabar. Yane gufo, veyegia, kol yom baboker. Al-Shethir Gufo Lahum, Beishkot Meat, Al-She Titiashev Navsho Beohal. Dice Rambam ahora una regla general muy interesante y es que todas las mañanas, Kaoshel Dabar y Ake Gufo, Beiga Kol Yom Baboker, todas las mañanas, que la persona haga un movimiento, algo, un ejercicio, un poco. Hasta que su cuerpo tenga un poco de temperatura y después descanse un poquito y después coma. O sea, no empieza a comer directamente. Tírate a Daimi a comer, a desayunar. No. Sino que un poco de movimiento. Saltá la soga, no sé, saltá en el lugar 5 veces. Algo. Mueve el cuerpo un poco y después come. Sí, una regla general muy importante es... Me la van a agradecer. Cuanto más tarde terminás de comer en la noche, más temprano tenés hambre en el día. Vuelvo a repetirla. Cuanto más tarde terminás de comer en la noche, más temprano tenés hambre en el día. Entonces, ¿es malo? Lo bueno es terminar de comer temprano. Por ejemplo, terminás de comer a las 7 de la tarde. No más tarde que eso. El cuerpo, después cuando vas a dormir, el sistema digestivo ya dejó de funcionar. Comes algo liviano, no muy pesado. El sistema digestivo dejó de funcionar. Y entonces todo tu cuerpo descansa. Si vos comes algo pesado y en una hora tardía, entonces lo que va a pasar es que el cuerpo ahora sigue funcionando aunque vos te vayas a dormir. Y entonces no descansó como tiene que descansar. Y al día siguiente, lo que te va a pasar es que, son las 7 de la mañana y te levantaste con hambre. ¿Por qué? Porque terminaste de comer a las 10 o 11 de la noche. Pero, si vos terminás de comer temprano, 6, 7 de la tarde, y se puede, tu cuerpo se acostumbra con mucha facilidad a esto, 6, 7 de la tarde terminas de comer, después si tienes hambre, pues te fuiste a dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche, come una fruta, algo así, liviano, una verdura y nada más, livianito. Entonces tu sistema digestivo no trabaja mientras vos dormís, al día siguiente el hambre no te agarra a las 7 de la mañana, te agarra a las 8 y media, 9. Y entonces, ¿qué lograste? Que tu sistema digestivo estuvo sin funcionar durante 12 horas, la mitad del día. ¿Qué pasa cuando el sistema digestivo no funciona? Esto no es Maimónides, pero ya que estamos. ¿Qué pasa cuando tu sistema digestivo no funciona durante 12 horas? Tu cuerpo descansa y el cuerpo tiene fuerza para invertirla en otras cosas. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es el sistema que mayor energía demanda del cuerpo. Entonces, en el momento en que vos no lo haces trabajar, ahora el cuerpo puede solucionar otros problemas que tiene por ahí dando vueltas. Pero sí, a cada rato le das algo de comer, el sistema no descansa. Todo el tiempo está quitando energía hacia el sistema digestivo y otras partes del cuerpo quedan descuidadas. ¿Se entiende? Eso es muy importante lo que se va a decir ahora. Incluso que no coman bien durante la semana, que coman todo tipo de cosas que no hay que comer. Cuidando esto, es una herramienta de salud que no cuesta mucho y que es muy, muy buena. Terminar de comer temprano y dejar que el sistema descanse varias horas. No siempre es posible, estoy todos los días, pero tratar de hacerlo. ¿Qué uno hace en Shabbat en verano, por ejemplo? Shabbat, ¿qué vas a hacer? Pero tampoco hace falta comer en Shabbat. Tampoco hace falta comer en Shabbat hasta reventar.
También en Shabbat se pueden comer cosas más livianas. Puedes comer a la noche pescado, no hace falta comer carne todo el tiempo. Si te gusta el pescado, no hace falta comer cuatro platos de esto y lo otro. Se come con un poco más de medida. Cosas más livianas. Y ya está. Y es menos peor. Ven rachatz bechamin, achar sheyagia, areis de tov, beachar kach shoe meat beochel. Si la persona puede hacer ejercicio, después bañarse, descansar un poco y comer, ah, dice Maimónides, ah, areis de tov. Sí, esto es muy bueno. ¿Cómo? Pero prueben qué cosas les funcionan a ustedes. Sí. Que no te gusta. Excelente. Mira, la pregunta es, no es una pregunta, es un problema. El problema es que, ¿cómo hago con todo? Me levanto a la mañana, tengo que hacer tefilá, tengo que preparar a mis hijos, tengo que ir a trabajar. ¿Cuándo uno tiene tiempo para hacer ejercicio, para bañarse, para todo esto? Maimónides. ¿Está bien? Y a ella no le gusta hacer ejercicio en la noche. Entonces, ejercicio en la mañana es mucho mejor que en la noche. Ejercicio en la mañana hace que el sistema inmunológico funcione mejor en la noche. Hacer ejercicio en la mañana hace que el sistema inmunológico funcione mejor en la noche. A esto uno tiene que cada uno buscarle su propia trampa al asunto. Una solución puede ser irse a dormir más temprano y levantarse más temprano. Y entonces uno tiene tiempo para hacer ejercicio y para hacer todo lo que tiene que hacer. Es una opción. Hay mucha gente que se queda mirando películas hasta las 12 de la noche, el informativo, esto y lo otro. Y les quita 2 horas por día, 2 horas en la noche. Jabal, anda a dormir 2 horas antes. Al otro día levántate temprano. Y hacer ejercicio. Ahora, hacer ejercicio no significa que tenés que estar haciendo 3 horas de ejercicio. Hacer ejercicio significa que hagas un poco. Maimónides no dice cuánto. Fíjate lo que necesitas vos y qué tipo de ejercicio. Fíjate qué necesitas vos y qué tipo de ejercicio. Yo a veces muchas veces a la mañana cuando voy a la tfilá, mujeres que están dando vueltas, vecinas, están caminando. Algunas ya empezaron a correr incluso. Ya es otra cosa. A mí eso mucho no me gusta. Pero las ves, van caminando y van hablando entre ellas. Sí, van dando vueltas en el yo. Buenísimo. Y son las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Después vuelven a la casa, se bañan, levantan a sus hijos, los preparan para ir a la escuela y se van a trabajar. Pero bueno, está bien. Para levantarse a las 5 de la mañana hay que irse a dormir a las 10, 11 de la noche, no a las 12, 1. Necesitamos dormir. Entonces, bueno, uno tiene que ir acostumbrando a su cuerpo y a su sistema familiar a ir en pos de todo esto. No, no hay lo que hacer. Yo personalmente también me gusta levantarme muy temprano a la mañana. Cuando mis hijos se levantan, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Hice ejercicio, ya fui a la tefilá, ya tuve jebruta, ya hice ejercicio, ya me bañé y ahora casi desayuné también. Y ellos se levantan. Okay. Pero bueno, llegan las 10 de la noche y ya está. El cuerpo no funciona más. Está bien. No tiene nada de malo. Hay gente que le gusta hacer ejercicio a la noche. Lo importante es que cada uno, según lo que uno pueda, le dedique estos tiempos. ¿Quién más y quién menos? Incluso agarrar la soga y saltar en tu casa. 5 minutos. Buenísimo. 5 minutos saltando la soga. Es un ejercicio. Ejercicio, no es poca cosa. ¿Qué te demoró? 5 minutos. ¿Podés tener 5 minutos para hacerlo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, a veces uno puede ir y caminar media hora, a veces uno no tiene tiempo para ir a caminar media hora. Entre las posibilidades que hay, pero uno tiene que mentalizarse y tratar de hacer esto parte de su vida. Quiero terminar de alejar solamente. Termino. Entonces, esto ya en la semana que viene. Sí. Por ejemplo. De 10 a 5 no son 8 horas, pero no importa. No, después hizo su cita. No importa.
va. No es tarde temprano, ¿ok? No se lo dije yo. Sí, descansa un poquito, ¿no? Descansa de ir a dormir. Descansa un poquito, hiciste ejercicio ahora. Que tu cuerpo se tranquilice un poquito. Sentate 5 minutos, nada más. No dormir. Antes de comer. Que tu cuerpo esté tranquilo y ahí comes. Sí, pero 5 minutos que te intentas descansar. El cuerpo no es que ahora se enfríe. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, tratar de acostumbrarse a que la salud física sea parte del asunto, sea parte de nuestras vidas. Es nuestra forma de hacer, obviamente, todo Dios mediante, ¿sí? No todo viene, no todas las enfermedades dejan de existir por hacer ejercicio o por no hacer ejercicio, ¿sí? Pero hacer esfuerzo aunque sea, ¿no? Un poco, moverte, trae bendición, porque a la gente le cuesta moverse, le cuesta ir para acá, para allá. Difícil saberlo ya no sé. Pero bueno, tiene fuerza, tiene ganas, tiene energía. Ya es otra cosa. Muy bien, estimada.